de la recolección de basura. Y por eso es que en esta mañana hemos querido que venga a conversar con nosotros el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, porque se ha anunciado que ya habrá de normalizarse este servicio el próximo año, específicamente en el mes de febrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Bienvenido. De buenos días y buenos días, Katy, por todo el apoyo. Miren, sí, realmente al empezar todo esto y ver que de que teníamos que recortar a un día por semana por la situación en que solamente se estaba recolectando dos veces a ciertas colonias, y las colonias periféricas tenían tres o cuatro semanas de no servicio de recolección, fue una decisión para nosotros muy acertada de la alcaldesa, decir todos parejos. O sea, todos parejos, una solamente vez por semana. Sabemos que la recolección de basura es algo muy sensible, ¿no? Es como la comida diario. O sea, pues si te falta comida, dices algo, algo está pasando mal, ¿no? Entonces, en este caso de la recolección, sentimos mucho esa afectación de la ciudadanía. Hubo personas que sí nos cooperaron y que sí realmente estuvieron con nosotros, como la gran mayoría, nada más que hay personas que están acostumbradas a eso y que lógicamente pues también se requiere un respeto y además un compromiso de poderle brindar dos veces. Bueno, ahorita ya estamos con el compromiso firme de poder decir a partir del 18 de febrero vamos a recolectar dos veces por semana y todavía vamos a irnos a recolectar. Todavía hay ciertos sectores en Hermosillo, por diferentes situaciones de invasiones o fraccionamientos nuevos que no tenían el servicio, les sí. Vamos a prestar el servicio. Más o menos son como unas de 1,400 casas que estaban esperando a entrar dentro de las rutas, y ya ahorita, por el número de camiones de que vamos a tener, ya vamos a poderlas incluir. Entonces, pero esto, Katy, que nos enseñe algo en ese sentido. No descuidar a Hermosillo en algo tan sensible como la recolección. Cuando yo veo la deuda que hay en Hermosillo y queda aumentando de trienio tras trienio, tú dices, ¿a dónde se fue ese dinero? Porque realmente debe de irse toda la inversión del ayuntamiento a la pavimentación, a lo que es la luz, el agua, todo, en fin, entonces, pero también sí a los servicios básicos que requerimos, como el caso de la recolección. Yo creo que esto nos dé una lección en donde no descuidemos lo básico que es Hermosillo. O sea, sabíamos que la recolección de basura para muchos quizás no pueda ser algo políticamente renovable o algo muy fuerte, porque como que era una costumbre ya eso. Pero sí, lo que nunca se vio es que, digo, al no invertir en camiones, podíamos tocar fondo como tocamos este año. A inicio de este año se empezó a fallar con la recolección de basura y empezaron a haber los problemas. Entonces, que esto nos dé una lección, que mínimo cada administración debe de adquirir 30 unidades nuevas, mínimo, para estar reparando, ¿sí?, ese parque vehicular, y que tengamos, ¿sí?, de que enfrentar el crecimiento natural de la ciudad, y además para que el mantenimiento no salga demasiado costoso de con unidades viejas. Entonces, debe de ser, como te comento, una lección en donde mínimo cada trienio debe de comprar 30 unidades. Y desechar 30. Y desechar 30 en donde ya no son técnicamente rentables en la cuestión de mantenimiento. Una unidad te puede aguantar muy bien unos 10 años, ¿no? Ahora, va a depender también, Katy. Mira, sí. Lo ideal, mira, en Hermosillo hay 104 rutas. Lo ideal es que tengamos 104 camiones. ¿Para qué? Para que el servicio de recolección se dé estrictamente por la mañana. Imagínate, con eso nos evitamos a que nuestra basura esté en las banquetas, pues para cuestiones de los perros o cuestiones de todo tipo. Entonces, eso es lo ideal de Hermosillo. O 104 sea, camiones. Eso es donde tenemos que irnos como meta. Ahorita vamos a estar operando mínimo 65 camiones, pero podemos estar operando un poquito más, y te lo voy a decir por qué. Ahorita ya con estas 30 nuevas
unidades más las que tenemos ahorita. ¿Tenemos cuántas en este ahorita momento? Operando 35 más 35 o menos. 35 que hacen estas 104 rutas. 104, exactamente. 35 que operan estas 104 con rutas. Con las 30 que se van a adquirir, tendríamos 65. Que estarían operando en febrero las 65. Exactamente. Y pues vamos a volver a 2 días por semana. Pero ahorita estamos esperando y que eso es, estamos de, con muchas posibilidades, unidades nuevas que diferentes empresas están gestionando. Ahorita podemos tener ya 2 adicionales. No sé si te puedo mencionar las empresas. Pues si nos han apoyado, ¿por qué no? Pues sí, claro. Mire, una nos va a apoyar el grupo Emilenio Construcasa. Ya llegó esa unidad, ¿sí? Y nos va a entregar de como donación. Y qué bueno. Y la otra es el patronato del centro. El patronato del centro también nos va a entregar una nueva, adicionales a las 30. Y luego hubo una empresa, que por eso llegamos a 35, andamos en 28, 29. Hubo una empresa, Elga, de promotora Elga, en donde ellos, ¿sí?, agarraron las 4 unidades más fregas que teníamos, ¿sí?, las arreglaron en cuestiones de motor, transmisión, carrocerías, y nos pusieron nuevas. Le invirtieron esas 4 unidades y ya no las entregaron. Por eso es que ahorita ya tenemos 35. Más las 30 que tenemos, o sea, más las 30 nuevas, ¿no?, sí, más las 2 nuevas, vamos a llegar, como digo, mínimo 65, pero vamos a llegar a 67. Y andan otras empresas, ¿sí?, viendo la posibilidad de también donarnos más unidades. ¿Cuántas posiblemente? Yo creo que podemos llegar a 5 unidades más. ¿Por qué se menciona que sería, entonces tendríamos 72 de lograr estas otras 5? Tendríamos 72. ¿Por qué sería hasta febrero 18 que estarían entrando los 2 turnos? Ah, sí. ¿O va a ser paulatino? Porque esas 30 de aquí a febrero unidades, sí, van a empezar a llegar ya. Y hasta el día 15 de febrero es el límite para que nos entreguen las 30. Pero mientras van entregando… No, es muy difícil. Que entreguen 2, 3 en el… Sí, en, por eso es que miren… ¿Desde dónde vienen? Vienen desde el centro de la República. Desde el centro de la República vienen en las unidades para acá. Entonces, va a ser muy difícil decir tales rutas 2 veces y tales rutas no. Entonces, por confundiría. Eso… Confundiría. Sí, te confundiría. Y además que sería… Pues sería decir, ¿y por qué a mí sí y aquel no? Y entonces vale más una forma muy pareja de hacer las cosas. Para que todos, cuando nos lleguen ya las 30 unidades, volvamos a operar a partir del 18 de febrero. Mientras llega esa fecha, ¿qué podemos hacer los hermosillenses para contribuir en la recolección de basura? Que a la hora de quedarnos con la basura, en lo que llega el camión recolector, ¿qué es lo conveniente? Miren, básicamente es resguardar bien nuestros residuos para pasar, y no hemos fallado con el compromiso de una vez a la semana, pero ahorita tenemos, y con mucho éxito, y eso es con colaboración de la ciudadanía, estamos operando 12 contenedores en diferentes puntos de la ciudad, donde las personas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el día 24, pues hubo cenas y todo, y el día 25, 26, muchas personas se desocuparon de sus residuos llevándolos a los contenedores. Los contenedores están abiertos los 7 días de la semana, inclusive el día primero va a estar abierto para que la gente pueda depositar de lo de la cena de Año Nuevo, pues. Entonces, o sea, son 12 lugares muy en donde muy fácil identificar. No sé si te puedo mencionar. Díganos a algunos. Sí. Mire, uno está por el López Portillo, sí, y Morelos. Sí. Ahí está muy fácil identificar. Ahí está un contenedor también. Y ahí están también en la unión de pepenadores, también para poder recibir material de reciclables también, papel, cartón, aluminio, plástico, ellos se lo reciben también. Es decir, si ya las personas van a llevar la basura a estos contenedores, ojalá que de preferencia llevaran separada la basura. Y eso, verás cómo construimos lo orgánico, lo inorgánico. Exactamente. Para poderlo… Personas ya lo están haciendo, y qué bueno, y eso, miren, verás qué bien se siente, de decir, es una ciudad que va subiendo de nivel, que su mira va para arriba, o sea… El método de echar la basura toda junta es un método de pueblo, pues. O sea, ya estamos en una ciudad
cerca del millón de habitantes. O sea, debemos de ser autosustentables nosotros mismos. Miren, el servicio de recolección, verás cómo nos ayudaría en el ramo económico y a nuestro medio ambiente también. Pues, o sea, simplemente separando la basura. Ahora, sí, también estamos con otro contenedor en el, sí, Boulevard Progreso. El primero nos dijo, repítanos, es... Es Boulevard López Portillo y Boulevard Morelos. Eso, estamos en el norte. Y luego otro... Y luego otro en el norte, estamos por el Boulevard Progreso y Boulevard Solidaridad. Sí. Otro por el norte, estamos enseguida de Panteón Yáñez. Sí. ¿Sí? Otro por el norte, estamos acá por el lado de la 5 de Mayo Pitic, que es por el Boulevard Quino y calle 5 de Mayo. Otro por el norte, estamos por allá por el Boulevard Quiroga y Avenida Los Yaquis. Otro por el sur, estamos en el estacionamiento Ana Guevara. Estamos también en el Boulevard Las Quintas y Camino del Seri. Otro por el Boulevard Solidaridad y Boulevard Vado del Río. Estamos otro aquí en el Boulevard Luis Encinas y Boulevard Solidaridad. Está otro contenedor, otro está enfrente de Tufesa, de la Santa Camionera, sí, por el Boulevard Encinas y calle Fidel Velázquez. En fin, están los 12 contenedores y luego está otro Boulevard en Las Lomas, que es Boulevard Las Lomas y San Pedro de la Conquista. Está otro contenedores. O sea, están 12 contenedores. Norte, centro y sur de, hay contenedores. Son 12, que realmente, fíjate, Gaby, no va por Katy, sí, estamos... recolectamos el puro 26, recolectamos 160 toneladas. Porque es la fecha del año en que más recolectamos. Sí, se nos da un promedio entre un 15 a un 20% adicional a lo normal. En este caso, como te comento, el día 26, para mí en lo particular me dio mucho gusto, en donde la gente, fue a depositar la basura ahí, en donde las personas... siguen limpiando sus patios, de mucha gente compró televisiones nuevas o muebles nuevos en estas fechas, y todo eso, lo que desechó, se lo llevó a los centros comunales, inclusive de muchas personas de la Unión de Pepenadores aprovecharon muchos muebles, ropa, televisores viejos y eso, pues qué bueno, en lugar de tirarlos al lote baldío o tenerlos en los patios de las casas, los fueron a dejar ahí. Entonces, fíjate, 160 toneladas solamente el día 26. Ayer anduvimos de como en las 130 toneladas. Entonces, están contribuyendo demasiado estos contenedores. Inclusive, independientemente de los dos días de recolección, pensamos dejar algunos, porque vemos que es una necesidad real si es que queremos tener un Hermosillo limpio. Porque, por ejemplo, para las personas que viven por allá por la colonia Altares, o no Hermosillo. Sí. Imagínate hacer una limpia y venir al reino sanitario aquí al norte. Pues, o sea, no van a venir tan lejos. Está muy lejos. Entonces, pero si le tenemos un punto acondicionado, un punto, eso va a contribuir a que tengamos los patios limpios y a que no tengamos problemas con vertederos clandestinos. Nos dice una persona, yo batallo, Edith, gracias, con los recipientes de vidrio. ¿Qué hay que hacer con ellos? Fíjate que es algo que nosotros ahorita andamos como tenemos buscando. Tenemos muy poco tiempo, díganos así rápido para hacerle la siguiente pregunta. Andamos buscando cómo reciclarlos. Por lo pronto, ahorita llévelos a los contenedores. O puede, en el caso de cuando los recogen los recolectores de basura, sí, también ponerlo en separado, una bolsa aparte, sí, separado. Exactamente. Y dice, yo no tengo carro, pero separo la basura y la dejo cuando pase el recolector. Así también coopero con la ciudad, dice, claro, la señora Navarro. Sí. A la par de que se va a tener ya el servicio normal el próximo año, en febrero, ¿se va a hacer se está contemplando algún tipo de campaña para poder a los hermosillenses a hacernos conciencia de esa importancia de, sí, separar la basura? Mire, realmente, sí, el aumentar de nivel en Hermosillo, realmente la función más importante va a ser dos cosas. Una es, sí, la reducción de nuestros residuos, que sí lo podemos hacer con hábitos de compra, y la otra es, si ya se produjeron esos residuos, ¿cómo reciclarlos? ¿Sí? Vamos a tener, o sea, en donde vamos a ir aumentando sí, la forma de cómo hacerlo práctico, de cómo hacerlo muy cerca de nuestras casas, cómo la gente vea un beneficio rápido, y vamos a ir trabajando muy duro sobre esas dos tareas, ¿no? El reciclamiento, que ya lo tenemos, pero para eso también necesitamos empresas que se dediquen más a esto. Estoy seguro,
en donde van a llegar empresas o mismos empresarios locales que empiecen a trabajar los reciclados al ver que las personas ya estamos separando. Matilde nos dice, de Villas, de la Colonia Villas del Cortijo, López del Castillo y Pilares, tienen un cesto para la basura, pero como no les dimos regalos de Navidad a los recolectores, esta semana, dice, ya no la quisieron llevar. No, muy mal. Miren, si gusta, Matilde, y pues antes que nada, una disculpa por esta situación, que no debe de ser, si no debe de ser, le doy mi celular. Ahorita mándeme de su domicilio, vamos para allá y sobre si todo… Si contesta y si atiende usted. Sí, más o menos. Sí, sí. Miren, en mi celular es el 6622-571246. Matilde, mándeme su domicilio. Una gran disculpa, son cosas que no deben de pasar. Usted ya está pagando por la recolección a través del impuesto predial. 6622-571246. 5712-46 es el número. Miren, es algo más que quisiera cargar también. Todavía nos falta mucho equipar Hermosillo. Yo creo que Hermosillo necesita mucho más de esos 30 recolectores de basura que van a llegar nuevos. Sí, qué bueno. O sea, desde hace 18 años que no teníamos esta compra tan fuerte. Entonces, ahorita es decirles que todavía nos faltan barredoras, todavía nos faltan más recolectores. O sea, mínimo necesitamos 10 barredoras más. Por eso es que muchas veces sale el tema de la cuota voluntaria. La cuota voluntaria, los que puedan, sí. Sí, va a ser exclusivamente para ir aumentando los recolectores de basura. Como les digo, la tarea va a ser los 104 camiones. La cuota voluntaria va a ser estrictamente para eso, ¿sí? Ojalá, y de veras sería algo muy importante como ciudad, que pudiéramos jactarnos de decir, toda nuestra basura se recolecta en 7 horas. Imagínate, como debe de ser, pero para eso necesitamos 104 unidades. Por eso es que el tema de la cuota voluntaria es un tema, miren, simplemente, sí, simplemente sí. Es el que pueda y el que quiera aportar, va a ser muy transparente, va a ser muy tangible los beneficios de la cuota voluntaria. Agradecemos mucho, Norberto Barraza, director de Servicios Públicos Municipales, de que haya estado con nosotros. No, al contrario, muchas veces, o sea, muchas gracias, Katy, de veras, por esta gran oportunidad. Agradecer a la ciudadanía toda su paciencia que tuvo, toda su cooperación que tuvo, y que no nos vuelva a pasar lo mismo, y que el compromiso va a ser, por lo menos en estos 3 años, no vamos a fallar las 2 veces por semana. Gracias, que tenga buen día.